faig escultures pels carrers, pels jardins, per les places, per les fonts. Escultures per vendre, per regalar, per menjar també. La Font de Santa Rita va ser l'escenari on va concloure el primer Festival de la Palma, La Cultura va a la Font. El diumenge 28 de juliol a les 7 de la tarda, la Laia Pastor i el David Maqueda van oferir dos espectacles diferents als assistents. Necessito una escultura per vigilar els nens mentre estic treballant. De pressa. De seguida, senyor comerciant. Pigmalió. Necessito 100 escultures per la festa de demà. Vull que sembli una festassa, plena de gom a gom, i totes amb els millors vestits. De pressa! La Laia Pastor s'ha format en art dramàtic al Col·legi de Teatre i a l'Institut del Teatre de Barcelona. També ha estudiat dansa en diversos centres. Ha participat en alguns muntatges teatrals com El Bon Doctor, Young People, Old Voices o Assassinat a Triumf Viladecans. A la Palma va representar el mite de Pigmalió, rei de Xipre i escultor enamorat de la perfecció artística. El seu desig més anhelat era trobar una dona exactament igual que la seva escultura Galatea. Així doncs, en una de les celebracions en honor de la deessa Venus, Pigmalió va suplicar a la deessa que donés vida a la seva estimada estàtua. D'aquesta manera va néixer l'amor entre l'artista i la seva pròpia obra escultòrica i van viure feliços per sempre més. Aquest mite grec que Ovidi narra en el llibre de ser de les Metamorfosis, la Laia el va representar amb estil clown, amb personatges estereotipats vestits de forma extravagant i cridanera. Inicialment, l'obra estava dirigida a tots els públics, però amb el pas del temps ha evolucionat cap a un target més infantil o familiar. Bueno, jo, quan vaig plantejar l'espectacle, que l'he creat tot jo, els titelles, tot ho he fet jo, una mica volia, doncs, ajuntar disciplines. M'agradava la idea de que Pigmalió fos un clown i alhora vaig pensar en els titelles, per fer aquesta escultura que pren vida, i llavors vaig començar a crear les titelles, a crear una mica d'altres personatges per donar-hi una mica de més joc, i finalment va quedar així, amb un narrador que puntualment podia una mica explicar la història i fer que no es perdés l'espectador. És viva! Ara sí! Galatea, et pots posar amb mi? Sí! Pigmalió, he fet un pastís per celebrar el teu casament. Estic tan contenta. Pigmalió, ja he repartit les invitacions. Tot el poble està molt content. Visca Pigmalió, el millor escultor i sobretot el millor senyor. Sal. Oli. No, la veritat és que tinc de tot. Bé, de tot, no, però... Doncs llavors... Adéu. Abans de l'espectacle, la Laia va repartir entre el públic trossos de paper perquè cada un dels assistents hi anotés un desig, amb els quals va acabar la seva representació fent partícips de l'espectacle als ciutadans de la Palma. Com que m'has organitzat aquesta festa tan bonica, et concediré un desig. Un desig! Un desig, eh? Un moment, Venus, que hem de pensar. Un desig... Ah! M'inspiraré amb els vostres desitjos. Un desig... Home, aquest està molt bé! Diu, a més és molt concís, diu, dinero, i a sota, amb signes d'exclamació, mucho. Aquest està bé, mira, me'l guardo perquè aquest. Oh, aquest també m'agrada. Vida plena pels meus fills, però no tinc fills. Oh, bueno, més endavant potser. Sí. Oh, aquest va bé, aquests sempre van bé, així com genèrics, eh? Deixeu com a dint, felicitat! Però és poc original, també, bueno. Ens repetim, senyors? Salut i felicitat, bueno, sí. A veure... Oh, aquest té un dibuixet.
que se nos cumplan todos, todos deseos a todos. Aquesta me trobes, és com dins, bueno. Oh, i aquest és molt bonic. Martina! És una floreta. Però bueno, una mica d'ambició a la vida, eh? Vull dir, no sé, davant un jardí, que també és maco. Ui, aquest és molt llarg. Aquest és molt difícil! Lo llegeixo perquè és molt difícil, però bueno. Que el ser humano tome conciencia de sus actos. Toma ya! Bueno, no sé. Para pedir que no quede, eh? Aviam, va, un últim, a veure si m'inspireu. Home, aquest m'agrada molt. Anar de vacances. Vale, per tant me l'apunto. Bueno, bueno, però jo en tinc un de millor. Ara us el dic. Jo he pensat que puc demanar un cotxe descapotable. No? Està bé, és guai, no? Home, com has vist, el públic, el lloc... Els mosquits? Molt bé, els mosquits malament, però bueno, la resta molt bé. El lloc és molt maco i la veritat és que sí, el públic també. M'esperava potser una mica més de públic infantil, però bueno, de totes maneres jo crec que bueno, ens ho hem passat bé, que és l'important. No quiero entrar en el principio, porque si no se rompe el romanticismo, la creación, ¿verdad? Porque además tengo aquí mis padres y no es bonito. Porque tú imagínate que yo estoy en el sofá con un momento... Yo qué sé, que me pongo romántico, ¿no? Y estoy sentado en el sofá y veo a mi madre en la otra punta del sofá y le digo, mamá, ¿tú te acuerdas de cuando yo estaba ahí dentro? Y mi madre pues también se pone sensiblona ahí, sí, hijo. Y ahí se crea como un momento bonito, dulce, maravilloso, ¿verdad? Pero imagínate que en la otra punta del sofá está mi padre y yo le digo, papá, ¿tú te acuerdas cuando yo...? ¿Qué tal el trabajo, papá? ¿No? Evítalo, puede ser comprometido estas cosas. O sea, esto me lo salto, pero total, que yo salí de ahí y salí rapidísimo. Yo iba el primero, éramos muchísimos, pero yo iba el primero, iba folladísimo. Iba rápido, rápido, rápido. Y la peña, pues loquísima, porque me iban diciendo, pero tío, espérate. Y yo, que no, que estoy animado, que voy para adelante. Si eso ya os hago una pérdida cuando llegue. O agregadme al Facebook. Y llego allí al sitio, un sitio bonito, cálido, redondo. Y me puse como a reflexionar, ¿no? Porque yo me puse como en una posición así cómoda, está el micro alto, lo hago así un poco. ¿Os suena, no? Bueno, vosotros también habéis pasado por esto. Una posición como así y yo pues represento, pensando en mis cosas, ¿no? En mis ollas, las uterollas que las llamamos nosotros. Yo qué sé, reflexionando, yo, joder, si todos los caminos llevan a Roma, ¿cómo coño se sale de Roma? Yo qué sé, pensaba en mis cosas, o sea, si yo todavía no he desarrollado mis extremidades, ¿qué me estoy metiendo en la boca, tío? Cosas que iba reflexionando yo ahí dentro. Pero, os lo juro, no hacía nada. Nada, nada. Cero. Estaba yo ahí de apalanque. Cero. Nada. Absolutamente nada. No trabajaba, comía de gratis. Bueno, lo que es hacer un paquerrín, pero de 9 meses. Y allí ya se vacía el agua, se va a tomar por culo, caigo en picado, pero ch, cuidado, que no te pegas el leñazo porque tienes como una cuerda aquí. Va a ir bajando. Bajas tranquilamente y una vez que ya bajas, pues ves el mundo, lo ves todo más claro y dices, claro, Roma es capital, no pasa nada. Y ¡pa! Te pegan unos tíos que me cago en la puta, ¿quién ha sido? ¡Quitaron las máscaras! Després, el monologuista i actor David Maqueda va agafar el relleu i va oferir uns 30 minuts de monòlegs carregats de mala bava i sarcasme. Amb una bona dosi de sàtira, va arrencar més d'una rialla a tots els assistents. El David Maqueda s'ha format com a actor a l'Institut del Teatre i també al Col·legi del Teatre. Ha treballat d'actor amb la companyia La Bruchet en l'espectacle Improfood, representat al Teatre Llanciol el 2012, amb la companyia Narinanti en els espectacles Igeminat, representat al Teatre Neu el 2008, i en Facial Feeling Music, representat a la Sala Muntaner el 2009. També ha fet de professor i director amb 3 companyies, Mea Culpa, Te Arte i Comunolimbus, amb les quals ha dirigit diferents espectacles. Era una tia... Yo qué sé, que gritaba mucho, tío. Gritaba mucho porque quería controlarme y no se da cuenta que si grita ella, grito yo. Yo faig monòlegs. Monòlegs del ser humano. El fondo del ser humano. Porque normalmente los monòlegs son de... ¿Verdad que esto es verdad? Y entonces el público dice, verdad, verdad.
Pues yo intento buscar que, verdad que esto es verdad, pero que al público le cueste un poquito. Sí, es verdad, pero no es tan bonito de reconocerlo. Pues buscar este punto. Normalmente quedamos un poco retrasados los monologuistas, porque siempre vamos con un boli colgado y una libretita y tú vas apuntando. Tú sales de fiesta con los amigos, pero siempre estás apuntando frases, anécdotas. Ay, ¿y esto por qué medio limón? Un limón, medio limón, ¿por qué salen estas canciones? O sea, vas buscando como todas las anécdotas, preguntas, los pequeños detalles nos dan la vida a los monologuistas. La sala de espera de los hospitales, supongo que lo sabéis, es la sala donde se espera. Sí, esto fue el equipo de creativo del hospital que acabaron el edificio y dijeron, oye, vamos a poner nombre, vamos a poner nombre. Y se volvieron casi como locos, ¿no? Venga, vamos, brainstorming, venga, idea. Oye, ¿cómo llamamos a la sala de espera? ¿Cómo llamamos a la sala de espera? ¡Yo lo tengo! ¡Sala de espera! ¡Buenísimo! ¡Este tío es un genio! ¡Venga, otra, venga! ¿Cómo le llamamos a la sala de rayos X? A la ¡yo! ¡Sala de rayos X! ¡Buenísimo, joder! ¡Venga, otra que vamos a rodar, vamos a rodar! ¿Cómo llamamos a la sala de operaciones? ¡Quirófano! ¡Despedido! Pues pongo nervioso. Y yo cuando me incomodo, pues yo qué sé, como todos los seres humanos, y esto es esencial de los seres humanos, nos gusta compartir los sentimientos. Y yo me siento mejor si yo me siento incómodo y los demás también, porque me siento menos solo. Y entonces comparto mi incomodidad. Y esto me pasa también con el miedo. Lo digo lo de los aviones porque a mí lo de los aviones me da miedo. Yo con lo del miedo también lo comparto. Y me da miedo los aviones porque, joder, 10 toneladas de hierro. ¿Habéis visto algo que vuele menos que el hierro? Pues, joder, acojona. Pero yo llego al avión y me siento al lado de mi compañero que resulta que tiene un ataque de pánico, que está como con pequeños espasmos, que está como a punto de ahogarse con su propio vómito, y yo me siento al lado y pienso, bueno, yo tengo miedo, pero igual no estoy tan mal, y me relajo. Entonces cada vez que me subo a un avión, lo que procuro es buscar un sitio vacío con un compañero al lado y llevarlo a este estado. Porque así, pues, me lo paso mejor. Y entonces siempre le cuento la historia del copiloto, porque yo tengo un amigo que es copiloto, y me explico una vez que el cinturón este... Mira, ¿sabes para qué sirven los cinturones? Los cinturones estos sirven básicamente para que en caso de accidente los cadáveres queden más ordenaditos. Y cuando ya le empiezan a abrir las primeras arcadas, pues ya abre una lata de callos. Y la verdad que se dedica única y exclusivamente a comprobar que tú eres tú. Este, bueno, no sé si os suena, este que coge el DNI, a ver si eres tú, a ver si el de la foto, ah, sí, el de la foto, a ver si el de la foto, ah, sí, el de la foto, a ver si el de la foto, ah, sí, el de la foto. A ver, este tío ha tenido que subir a la cuerda. Y por lo tanto tiene un arma. Un tío con un trabajo rutinario y un arma es un asesino en potencia. Por lo cual, ya lo digo aquí y ahora, y esto viene como consejo, expandir la idea, yo creo que es buena. Vamos a darle más libertad a este hombre. Que se pueda relajar un poquito, ¿no? Yo qué sé, que pueda opinar. Que pueda decir, a ver si el de la foto... ¡Estás más delgado! Y que se cree ahí un coloquio, yo qué sé. El ser humano... el ser humano no es bueno así de por sí, porque si no la policía no existiría. Y estas tías... Bueno, yo no la elegí, evidentemente, porque fuera muy inteligente. Estas tías las puedes ver en cualquier lado. O sea, mira, por ejemplo, cuando vas a un autobús, tú ves, estas tías son las de 18, 19 años, jovencitas, que disfrutan de su juventud. Tienen algo como que lo viven y buscan un asiento que esté ocupado por una señora de 50 años o más y se sientan al lado. Y se sientan al lado como diciendo, desde luego, no es lo mismo la primavera que el otoño. ¿Oís eso? ¡Huele a cadáver! ¡No! ¡Lo disfrutan! ¡Disfrutan de esto! Pues esas tías, claro, lo petan. Estas tías lo revientan porque llegan a cualquier local y a todo el mundo le pide el número de teléfono. ¿Y por qué? Porque son jóvenes y tienen que disfrutar de su juventud. Pues yo también he conseguido unos cuantos números de estas chicas. Pero no las voy a llamar ahora. Las voy a llamar de aquí 30 años. Y las voy a llamar de buena mañana, el rollo las 5 o las 6, que no estén como muy despiertas. Y las voy a llamar y les voy a decir... Hoy no te sientes tan joven, ¿verdad? Sé valiente, mujer. ¡Sé valiente! ¿Tienes balcón? ¡Salta! Porque soy vengativo y me acuerdo de estas cosas, pero bueno, calma. Vamos. Porque sabéis que, bueno, Jesucristo se comunicaba con Dios por intercom, ¿no? ¿Habéis visto esta foto o esta así? ¿Qué pasa? ¿No lo creéis? Esto no lo creéis, ¿no? Ah, vale. Multiplicar panes y peces, por supuesto.
Convertir el agua en vino, de puta madre. Caminar por encima del océano, claro que sí. Hablar por intercom, no. ¿Por qué? Porque esto no hay quien se lo crea. Que no ves ahí como encabronado, que tú dices, ¿qué está pensando? Pues amb aquest vessant més teatral va acabar el primer festival La Cultura va a la Font, que tant la regidoria de Cultura com la de Joventut han apostat per tirar endavant, per tal de fer confluir dos dels aspectes més característics del nostre poble, la cultura i l'entorn natural. Que me dicen, bueno, un respeto, digo, bueno, pues haber estudiado.